Hola niños, ¿cómo están? Hoy vengo a contarles una historia que me pasó por no hacer caso a lo que decía mi mamá y mi dentista. ¿Quieren saber qué fue? Hace un tiempo atrás yo era muy porfiada. Me encantaba comerme una galletita, comer chocolates antes de acostarme, tomaba bebida y cuando mi mamá me decía: anda a lavarte los dientes antes de dormir, Agustina. A mí me daba mucha lata, así es que no me los lavaba y dormía con los dientes sucios, llenos de chocolate, llenos de galletas, de bebida. Hola, yo soy una bacteria y tengo toda esta deliciosa comida para mí. Ja, 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 ja. Ahora que está dormida, aprovecharé de comerme esos deliciosos dientes que están llenos de chocolate, de galleta, de bebida. Ja, 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 ja. En la mañana, antes de ir al jardín, me despertaba y tomaba desayuno. Me gustaba tomarme la leche con harta azúcar en mi mamadera y comer galletitas. Mi mamá me decía: anda a lavarte los dientes, Agustina, antes de que te vayas al jardín. Pero a mí me daba mucha lata, así es que otra vez no me los lavaba. Pasaron los días, días y más días y mis dientes estaban cada vez más oscuros, llenos de comida. A veces tenían mal olor, pero no me importaba porque no me gustaba lavarme los dientes. Un día, antes de irme a acostar, adivinen qué me pasó. Me comenzó a doler mucho una muelita. No podía dormir. Tampoco podía jugar. Y al día siguiente, mi mamá me llevó al dentista de urgencia. Buenos días, Agustina. ¿Qué fue lo que te pasó? Hola, doctora. Buenos días. Comí muchos dulces y no me gusta lavarme los dientes. Ahora me duele mucho mi muelita porque tengo caries y los bichos se la comieron. Vas a abrir bien grande la boca y vamos a ver ese bicho con este espejo. Además, con esta varita mágica, vamos a contar tus dientes. ¡Uy, Agustina! Tienes una caries, un bicho con patas muy gordas y largas se está comiendo tu diente. Pero no te preocupes, yo te ayudaré. Para que esto no vuelva a pasar, te enseñaré cómo cepillarte los dientes. El chiqui chiqui de los dientes, con movimiento circular, movimiento circular. Ahora abrimos la boca y hacemos el chiqui chiqui para adelante y para atrás, chiqui chiqui para adelante y para atrás. Y por último, la lengua. También movimiento de arrastre, adelante y atrás, adelante y atrás. Además, debes cambiar los chocolates, las galletas, bebidas y dulces por alimentos saludables, como verduras, que pueden ser el tomate, la lechuga, la zanahoria y también frutas, como la naranja, la manzana, el plátano y la uva. Esos son alimentos mucho mejor para ti. Además, Agustina, tienes que dejar de usar la mamadera y el chupete. Ya eres una niña muy linda y grande. El chupete y la mamadera son solo para que lo usen las guaguitas hasta los 2 años. Bueno, quiero felicitarte por lograr hacer todos estos cambios. Y como ya limpiamos y sacamos las bacterias que tenías, como premio aplicaré un flúor en tu boca. El flúor es una pastita mágica que hace que tus dientes sean muy resistentes y fuertes para que las bacterias no se lo coman. Esta pastita tiene un sabor rico, pero no se come. Solo tienes que abrir la boca bien grande y con este pincel pintaré tus dientes. Agustina, te portaste muy bien. Recuerda que debes lavarte los dientes 3 veces al día
comer alimentos saludables y asistir a un control con tu dentista cada 6 meses. ¡Chao! ¡Que estés muy bien!